6. Ya, ahora sí. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver el ejemplo apoyando a su Pero el compañera. total a pagar no es ese, no debería ser el de esta columna. Sí, ¿ves? Ahí está el error. Vamos, dale, dale. Cambia, cambia tu fórmula. Y ahí ya te va a salir. El total a pagar es la columna E. La suma de la columna E. Ahora sí. Y ahora sí, vamos con solver. Listo. Si esas son todas las restricciones, Me falta una. ¿cuál? Ah, ¿cuál es? Me falta la última. Era Ya. esto. Y acá no sé si es igual o es el INT. La Esto última, era, ¿cuál creo, ¿no? es? Ah, sí. Ajá. Y ya A está. Resolver. Listo. Dios es gracias. grande. Listo. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, rápidamente llamo a Melody Landazuri. Por favor, dígame si está Melody. ¿No está Lenin? Me parece haber visto a Lenin Mendoza. Hola, Lenin. ¿Estás por ahí? Ay. Y Narda Pimentel. Narda también creo que ingresó hace poquito. Narda. Me preocupa. Bueno. Y también Catherine Quesada. ¿Catherine? Presente, profesor. Catherine Quesada sí está. Muy bien. Ya está. Bueno, al menos pude recuperar a alguien. Listo. Sí, guardo y cierro. Bien, vamos a ver el último tema del curso. Es un tema que básicamente es una introducción, no es un tema completo, ¿no? Es una introducción a lo que se llaman macros, ¿sí? ¿Qué cosa es una macro? Es un elemento, a ver, déjame cerrar mi solver. Ya, una macro es una especie de programa, una especie de encapsulado, es una especie de rutina, no sé, hay varias formas de llamarlo, ¿ya? Ahorita lo definimos, dame un segundo, por favor. ¿Dónde está? Uy, ya cerré la macro. ¿Dónde estamos? Ahora sí. Ya. Si tú tienes que hacer un trabajo que es repetitivo, ¿no? Que a cada momento tú haces, ¿no? Lo puedes hacer a través de una macro. ¿Qué es una macro? Es una especie de programa que te automatiza una tarea. Si siempre cuando tú descargas un archivo y le pones un formato, tipo de letra, no sé, varias cositas. Y esa tarea lo haces varias veces, varias veces, varias veces. Entonces, es mejor para no estar haciendo, volviendo a hacer esas cosas, es utilizar una macro. Resaltamos de que la macro se puede hacer no solamente en Excel, también se puede hacer en Word, en PowerPoint y en todos los programas de Office. Pero en Excel se usa más con un lenguaje de programación que justamente te presento a continuación. Se llama el Visual Basic Application, el VBA. Te cuento que Microsoft tiene un lenguaje de programación que te permite crear procesos automatizados muy profesionales y muy completos, ¿sí? Entonces, tiene su propio lenguaje de programación. Se le conoce como Narda Pimentel. Me dice que ya llegó un ratito, disculpen. Narda llegó. Pimentel. Listo, ya está Narda, ya te puse presente. Bien, entonces el Visual Basic Application es un lenguaje de programación que ya viene integrado con esas aplicaciones, con Excel, con Word, con PowerPoint, con Access, etcétera. ¿Sí? No es objetivo de este curso que ustedes sepan o construyan aplicaciones usando VBA, pero sí, probablemente en un curso avanzado, dos, podría decirse, se podría utilizar. Entonces, una macro es un programa. Es un trozo de código que te puede automatizar un proceso que constantemente tú realizas de manera repetitiva. ¿Ya? ¿Qué más? Para poder usar una macro, tú necesitas activar una ficha que generalmente no lo vas a encontrar a simple vista. Es una ficha que se llama programador. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer para activar esa ficha programador? ¿No? Como siempre, me voy a archivo. Si es posible, háganlo ahorita de una vez. Me voy a archivo. Escoges la opción que se llama opciones de Excel, y vas a irte a personalizar cinta de opciones. No sé si en esta versión 2019 sucede lo mismo. Y al hacer eso, en el lado derecho,
encontrarás todos los diferentes, las diferentes pestañas que tiene Excel. Y hay una pestaña que no se ve, normalmente siempre está oculta, que se llama programador o sí, pues programador le llaman, que está desactivada, ¿sí? Lo que tienes que hacer es activarla y finalmente darle aceptar, ¿no? Darle clic en aceptar, en este botoncito aquí, ¿ya? Yo voy a hacer eso, a ver, voy a salir de compartir esto y les voy a mostrar cómo se activa esa ficha programador, ¿no? Ah, y me olvidaba, por favor, en el aula virtual, en el aula virtual, ustedes tienen en la sesión número 12, que es el que estamos haciendo el día de hoy, ya tienen dos archivitos. Un archivo que se llama sesión 12 y otro que se llama macros. ¿Vale? Ya ahí, ¿no? En la sesión número 12 vas a encontrar sesión 12, que es la PowerPoint, y este archivito de Excel que se llama macros, solamente para poder hacer este ejemplo de macros, ¿sí? Listo, ya está. Entonces, por favor, abre ese archivo. Solamente tiene dos hojitas. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? Este es el archivo de macros, ¿sí? A ver, por favor, descárgalo. Se llama macros. Más me interesa el archivo de Excel que la diapositiva. La diapositiva lo puedes descargar después si tú deseas. Mientras tanto, me dicen que ya el Excel ya está funcionando. Perdón, el WhatsApp dice que ya está funcionando. Déjame ver, por favor. Igual, por favor, me lo mandas por correo. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Ves? Melody está presente, me dice. A ver, déjame un ratito, por favor. Melody sí está presente. Falta. Lenin también me escribió por WhatsApp. Lenin. Sí está presente, dice Lenin. Y ya está. Con eso están presentes todos. Sí, todos están presentes. Listo. Ok. Ya está. Tienen el archivo. Listo. Macro se llama. Ya está. Muy bien, por favor, vámonos a la parte, a este archivo de macros. Mira, ahí está. Tenemos dos hojas de cálculo. El primero es el formato y luego funciones, ¿no? Formato y funciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Parece que activaron su micro por ahí. Ya. Entonces, ¿cómo hago para que... Profesor, disculpe, ¿puede ¿Sí? enviar el archivo por WhatsApp? Porque en mi máquina me dice descarga bloqueada. Nunca me había pasado, no sé. A ver. Mira, Por favor. cuando yo abro el Gracias. WhatsApp, me sale un error. Espérate un ratito. Es que, ¿ves? Me sale un error en mi máquina. Tendría que... Disculpe la interrupción, pero no sé qué pasa con mi WhatsApp, pero está fallando de hace varios días. Vamos a ver. Ajá, creo que ya está funcionando. A ver, déjame enviarlo por acá, ¿ya? Ya lo enviaron, mira. Ah, ya, sí, por Gloria, favor, gracias. Sí, gracias, Gloria profesor, ya lo envió. gracias, Muy bien, gracias. gracias, Gloria. Me ayudaste bastante. Un dedito De arriba. nada, profesor. Listo, ya. Ahora sí, no hay tiempo para más. Apúrate. Ya. ¿Cómo hago para que la ficha programadora aparezca aquí? Sígueme, por favor. Archivo. Ya tienes el solver, ¿no? El archivo que se llama solver. Bueno, archivo. Me voy a opciones. Y me sale este cuadrito, ¿no? Me voy a donde dice personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Y en el lado derecho dice programador. Que generalmente no está activo. Está, ¿no? Está desactivado. Actívalo, programador. ¿Sí? Tú le das programador, le das aceptar. Y mira, arriba, ahora ya entre insertar, disposición, fórmulas, datos, ahora tienes una ficha nueva que antes no existía, que se llama programador. ¿Ves? Y ahí tienes. Profesor, disculpe, ¿puede ser desarrollador como está en mi Sí. máquina? Sí.
puede ser o programador o desarrollador, es lo mismo. A veces le cambian el nombre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a regresar a la diapositiva, ¿no? Entonces, en esa ficha programador, tú lo que puedes hacer es crear una macro, ¿no? Usando la grabadora de macros, ¿sí? Pero esta grabadora de macros tiene una, podría decirle una pequeña desventaja. ¿Qué hace la grabadora de macros? Graba todos los pasos que tú haces, lo graba en un programa, ¿ok? La macro tiene nombre, obviamente, tú le vas a poner un nombre, pero el problema es cuando lo quieres editar, ¿sí? Te equivocaste, creaste tu grabadora de macros, usaste una secuencia de pasos, pero cuando tú quieres editar la macro, tendrías que irte ¿a dónde? A esta aplicación llamado el Visual Basic Application. Y para poder modificar la lógica de esa macro, tienes que conocer un poco del lenguaje de programación. Tienes que saber cómo se estructura, cuál es básicamente, cómo modificar. O sea, debes tener conocimiento de programación para hacer la modificación. Eso es lo malo de una macro, grabándose usando la grabadora de macros. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Ok, una vez que tienes ya la macro o la ficha macro activada, ok, primero yo quiero hacer algo. Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Por favor, quiero que me sigas los pasos. En la parte inferior, ustedes observan dos fichas, la ficha formato y la ficha funciones, ¿no? Hay dos, ¿correcto? Entonces, yo voy a crear una hoja nueva, mira, creo una hojita nueva, aquí, y ponle de nombre formato 2, formato 2, ¿está bien? Mira, antes de hacer nada, vamos a hacer una copia de esta información. Tú tienes en formato, tienes esta información, y en formato 2 está vacío, ¿ya? Lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a agarrar formato, vas a copiar toda esta información, lo copias, y lo vas a pegar en formato 2, ahí nomás, ¿sí? No sé si me parece que también se puede duplicar la hoja, pero no quiero complicarte, ¿no? Solamente quiero que esta información que está aquí, así como está, lo copies y lo pongas en otra hoja que se llame formato 2, igualito. ¿Sí? A ver, primero haz eso, hazlo por favor. ¿Sí? Avísame si ya está. Solo es copiar de un lado y pegarlo en el otro en una hoja nueva, hoja de cálculo nueva. Tú me confirmas. Ya está, profe. Perfecto. Muy bien. Volvamos entonces a formato, solamente a la hoja formato. Muy bien. La grabadora de macros está aquí, en la parte superior donde dice programador. Tenemos aquí el botón que dice grabar macro. No le hagas clic, solamente ubícalo. Grabar macro. ¿No? Tú con esta grabadora de macros lo que tienes que hacer es primero ponerle nombre a la macro y luego empezar a hacer todo lo que tú quieras con esta opción, con este cuadro. Y todos los pasos, los cambios que tú hagas, se graban en esa macro. Y lo guardas. Una vez que la macro está guardada, lo puedes reutilizar en el formato 2. ¿Sí? Imagínate que todos los días llega esta información y todos los días tienes que ponerle un borde, ponerle color, ponerle el sol en soles, centrar, todo eso, y siempre lo haces todos los días, ¿ok? Entonces, si el día siguiente tienes que hacer lo mismo, entonces, ¿por qué no mejor, si es una tarea repetitiva, por qué no mejor haces una macro, grabas todos esos pasos que estás haciendo todos los días, y en la segunda vez lo usas, lo aplicas directamente, ¿ya? Muy bien, entonces por favor, vamos a crear esta primera macro usando la grabadora de macros. Bien, vámonos arriba donde dice programador y escogemos la opción que se llama grabar macro. ¿Sí? Grabar macro. Está arribita, hazle un clic y lo primero que te pide, no sé si se ve mi cuadrito flotante, avísame. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, vas a ponerle un nombre a la macro. Por ejemplo, formato. Puede ser en mayúscula, minúscula, como tú quieras. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, un detalle. Cuando tú le agregas una macro a esta hoja de cálculo, esta hoja de cálculo ya no es una hoja de cálculo convencional. Ahora es una hoja de cálculo que incluye macros. ¿Sí? Cuidado, ¿ah? ¿Eh? Que incluye macros. ¿Ok?
Muy bien, ponle nombre a esa macro formato. Dale a aceptar. ¿Sí? Y no hagas nada más. ¿Ok? Cuando tú haces eso, la grabadora ahorita está grabando. Obviamente no graba nada más que las acciones que tú hagas. Bien, mira. Aquí, por ejemplo, la grabadora está activa. Está grabando la macro que tú hagas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a grabar el primer paso. Selecciona. ¿Estás listo? Selecciona los títulos. Completitos, completitos. Seleccionalos. ¿Sí? Esa acción de seleccionar ya se grabó en la macro. ¿Sí? Siguiente punto. Vamos a ponerle un fondo, ¿no? Un color de relleno azul, fuerte azul. Perfecto. Luego, un color de texto blanco. Blanco. Chévere. Luego, bueno, ya está centrado. Negrita, negrita. Listo. ¿Está bien? Luego, el siguiente paso es, seleccionas toda la tabla y aquí, al costado del tarrito de pintura, al costado están los bordes. Vamos a ponerle todos los bordes, todos los bordes. ¿Correcto? Todos los bordes. ¿Ven? Ya está. Entonces mira, la tabla está tomando forma. ¿Ya? Siguiente. Vamos a seleccionar los sueldos, la columna D. Desde acá, lo seleccionas hasta aquí. ¿Sí? Listo. Y le vamos a poner, si te das cuenta, en la ficha inicio. Casi en el centro encontramos una moneda, un billetito con monedas. Y le vamos a poner en soles. Ya está. ¿Sí? Aumentas el ancho para que se vea. Listo. Muy bien. Luego, el descuento y el neto, también seleccionas, pasa a la monedita y en soles. Clic fuera y se acabó, señores. Ese formato, todos esos pasos, bueno, si tú quieres, seleccionas la columna E, lo centras, centradito, centradito. Listo. Y clic fuera. ¿Ya? Esos pasos que has hecho, el formato, los bordes, el tipo de. Todo lo que has hecho, se está grabando en la macro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo detengo la macro? Porque la macro ya se grabó. Me voy a programador y en la parte de arriba hay un botón que dice detener grabación. O si eres más arriesgado, abajo hay un botón, un cuadradito. Al costado donde dice listo, hay un cuadradito que dice se está grabando una macro. ¿Sí? Si quieres lo detienes ahí. ¿Ya? Entonces, por favor, dale clic donde dice detener grabación. Dale un clic. Ping. Listo. Ya está. Profesor, ¿y qué pasó? Lo que ha pasado es que ese conjunto de pasos que has hecho se ha grabado en una aplicación que se llama macro. Y ese no tiene un nombre propio, esa macro, se llama formato, le pusiste, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Ya. Si yo quisiera ver dónde está esa macro guardada, me voy a la parte de arriba donde dice programador y luego me voy a este botón del lado izquierdo donde dice macros. ¿Sí? Presiono este botoncito y mira, y me sale este cuadrito. Y me dice, ¿sabes qué? Hay una macro que has creado que se llama formato. ¿Sí? Si yo quisiera ejecutar esta macro, le presiono el botón ejecutar o modificar, pero en modificar sí tienes que saber, como te digo, el lenguaje de programación para modificar o eliminar si es que no lo quieres. ¿Está bien? ¿Se entendió? Listo. Entonces, esos pasos que has hecho, todos esos pasos que has hecho con la macro, se han guardado en formato. ¿Ya? Y tú dices, sí, profe, pero ¿cómo sirve esto? Mira, imagínate que ya guardaste la macro con todos esos cambios, ¿ok? Al día siguiente, vámonos a la hoja 2, formato 2, formato 2. Al día siguiente, Profesor, ¿puede repetir, por favor? ¿qué parte? Todo, por favor. Ya, a ver. A ver, aún tendría que volver a eliminar la macro. Voy a eliminar la macro. Chao. Y tendría que volver esto a su estado original. A ver, ¿cómo era? Copiar. No sé si queda ahí. Ya, ahí está, ¿no? No sé si quedó. Ya, vamos otra vez, la última, porque ya no, el tiempo nos está ganando. Bien, vamos a programador.
y decimos grabar macro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué nombre de la macro es? ¿Qué nombre le vamos a poner? Formato. Formato. ¿Está bien? ¿Sí? Le ponemos el nombre formato. Le damos a aceptar. Hasta ahí estamos bien. Entonces, cuando tú tienes esta información así todo, sin formato ni nada, primero seleccionas los títulos. Antes de eso, ñañito, sí le estoy entendiendo, profesor. Lo que pasa es que a mí no me sale programación en la parte de arriba. ¿Cómo habilito eso? ¿Me voy a opciones? A ver. Voy a detener la macro porque está mal. A ver, desde ahí comenzamos mal. A ver, espérate. Ya, a ver. Es para activar este programador, te vas acá, archivo, escoges la opción opciones de Excel, ¿está bien? Y luego personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Avísame si ya está. Y en la parte derecha hay una opción que dice programador, o qué me dijeron hace rato, desarrollador, creo que dice, ¿no? ¿Ya? Y ahí está, tienes que activar esa opción de programador o desarrollador. ¿Sí? Avísame. Hola. ¿Conforme? Sí, profesor, muchísimas gracias. Listo, y cancelar. Ya, ahora sí, vamos. Vamos a crear la macro. Entonces, mira, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a activo programador. Le digo grabar macro. Voy a ponerle un nombre. Formato. Listo. Le doy a aceptar. Y a partir de ese momento, se está grabando. Todo lo que yo haga, se graba. Mira. Selecciono los títulos. Paso número uno. Luego, le pongo un color de relleno azul. Luego, un texto blanco. Luego, negrita. Imagínate que esto que estoy haciendo siempre lo hago es para todos los formatos. Luego selecciono todo el cuadro y luego le pongo los bordes, todos los bordes. ¿Está bien? Muy bien. Luego los sueldos lo pongo en soles. Muy bien. Luego el descuento y el neto también lo pongo en soles. Listo. Y finalmente, las tardanzas lo voy a centrar. Y listo. Todos esos pasos que tú has, todo ese formato que le has puesto a esa tabla, se han guardado en esa macro. ¿Sí? ¿Cómo detengo la grabadora de macro? Me voy a programador y en la parte de arriba hay un botoncito que dice detener grabación. Ya no quiero seguir grabando. Detener grabación y se acabó. ¿Sí? Ahora sí se entendió. Una vez que tu macro ya está almacenado, todos esos pasos que has hecho, arriba en programador, el segundo botón del lado izquierdo dice macros. Mira, ahí tienes la macro creada. ¿Sí? Ahí tienes la macro ya creada. ¿Ya? Ciérralo. Listo. Entonces ya lo último. ¿Para qué sirve una macro? Todos los pasos que tú has hecho, me voy a la hoja 2, formato 2. ¿Sí? ¿Y qué te parece si yo ejecuto la macro? Lo que va a pasar es que todos esos formatos que tú le has dado en la hoja anterior, esta hoja 2 lo va a tener. A ver, vamos. ¿No? Yo voy a macros. ¿Sí? Mira, acá está la cajita de macro. Escojo la macro que quiero ejecutar. En este caso es formato. Y presiono el botón ejecutar. A ver qué sucede. Y mira. Ya se puso el formato de la hoja anterior. Mira, la hoja anterior se utilizó. Mira, ya está. ¿Qué te parece? Ya está hechecito. ¿Se entiende? Entonces, si yo identifico en mi trabajo un proceso que siempre estoy utilizando a cada momento, siempre lo repito, siempre le doy el formato, siempre, entonces créate una macro. ¿Sí? Créate una macro, guarda esos pasos que siempre haces, guarda esos pasos, que el formato que siempre le das, y lo ejecutas y esa nueva información va a tener el mismo aspecto, ¿ya? Moraleja, colegas, y con eso termino, esto se puede utilizar en Word también. Tienes un modelo de Word que siempre constantemente usas, entonces
darle todo el formato, graba la macro, cuando abras un documento o una hoja, qué sé yo, un documento externo o nuevo, trata de utilizar esa misma macro y se va a plantear igual, ¿ya? El único detalle es que deben tener los mismos datos, pues obviamente. Tiene que ser el mismo. No importa que cambie esto, ¿ah? La parte de abajo puede cambiar, la información puede cambiar. Pero los títulos, o sea, los títulos de la tabla tienen que ser las mismas, ¿no? ¿Ya? Y listo, y Pero con eso una termino. pregunta, Adelante. ¿solo aplica para temas de forma o también para cosas de fondo, fórmulas, todo eso? También para fórmulas, ¿sí? Para hacer un ejemplo con fórmulas, le querías mostrar dónde está ese famoso Visual Basic Application. Está aquí, mira. En la parte de arriba hay un botoncito que dice Visual Basic, el primero, en programador, Visual Basic, hazle clic. Y acá tú vas a encontrar a este programador. Mira, acá está, ¿ves? Esta es la, no sé si se puede ver. Voy a tratar de reducir el tamaño. Ahí está. Se ve la ventanita flotante, ¿no? Esta ventana grande, ¿no? Ya, mira. Este es el Visual Basic Application, ¿ya? Este de acá. ¿Dónde está? Esta es la hoja de cálculo que se llama macros, mira, acá está, ¿ve? Macros.xls. Y macros tiene tres hojitas: formato, formato 2 y funciones 1. ¿Ya? Si tú le haces doble clic a formato 2, ¿no? No sé si eso es. Espérate. Uy, cuidado, cuidado. Ya. La macro está. A ver, creo que ahí no está. ¿Dónde está? Déjame ver. ¿En qué parte se guardó? Creo que está aquí. No. Ay, perdóname. O mejor, más fácil. Cierro esto, más fácil para no complicarme. Le digo macros, como no sé en qué parte lo ha guardado. Donde aparece tu cuadro de macros, acá dice modificar. Debajo donde dice modificar, le hago un clic. Ahora sí, ¿ves? Ah, está en módulos. En módulos lo pone. Aquí, mira. Miren, esto, señores, es todo esto que tú ves acá, son los pasos que tú has hecho, ¿no? Seleccionas, le pones el color, le pones el color de letra, etcétera, ¿no? Y ahí, mira, todos los pasos que tú has hecho, mira, todo esto lo ha guardado como un código, mira. ¿Sí? Enseñarte cada línea de código ya sería un curso completo, ¿no? Pero eso es lo que hace justamente la grabadora de macros, solamente como introducción. Ya, y cuando Profesor, y si queremos cambiar, tenemos que conocer del lenguaje de programación, ¿no? sí, Para poder hacer eso eso. sí, tienes Porque que. habla de Esa es la colores, pero desventaja de la grabadora. con nombres, ¿no? Porque dice Solid, Pattern Solid, Sí, ¿no? básicamente tendrías que saber qué significa range, es rango, ¿no? De Claro. A1 a H1, select. ¿Qué significa esto? Que estás seleccionando desde A1 hasta H1. Claro, De el alguna fondo, manera, ¿no? como que se entiende un poquito, ¿no? Se entiende un poquito. Por ejemplo, dice width, acá todo este bloque es un código, ¿eh? Desde donde dice width hasta donde dice fin width. Este es Sí. un bloque de código. Y acá lo que estás haciendo, le estás diciendo a Excel, por favor, píntamelo de este color y con este tipo de letra. O sea, lo que tú hacías gráficamente se guarda en código aquí. ¿Ya? No es mi intención que ustedes identifiquen esto porque quizás no lo entiendas mucho, ni yo lo entiendo porque hay que buscar qué significa cada cosa, cada módulo, ¿no? Pero no te preocupes, cierra nomás, cierra esto, ¿ya? Pero la grabadora de macro sirve justamente para hacer esto, ¿no? Para hacer grabarte todos los pasos que haces a la información para después aplicárselo a otro elemento. Y quiero terminar porque ahora sí se me acaba la hora. En funciones, para responder a tu compañero. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría? Vámonos a la última hoja que se llama funciones 1, ¿ya? Tú tienes acá fechas, la zona, la FP y clientes, ¿eh? Acá tienes un montón de información, ¿ya? Entonces, acá en la tabla te dice clientes, te dice cuántos clientes de la zona A, eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, pues, ¿no? El total de clientes de la zona A, ¿ya? Total de clientes de la zona A, entonces sería igual sumar punto sí, ¿no? De la zona A, el rango, ¿cuál sería este, no? Todo esto de acá, toda la zona, ¿sí? Punto y coma. Se me va el tiempo. Ah, ya, ahí. Y luego, ¿cuál es el criterio? El criterio es
que sea de la zona A, ¿no? Entre comillas, A. Listo. ¿Y cuál es el rango suma? La cantidad de clientes. ¿Ok? Y listo. Mira, esa es la función, ¿no? Hay, de la zona A hay 3.806 clientes. ¿Ok? Ahora, pero si tú quieres automatizar esto, no pondrías A, así no. Tendría que ser la celda. Así. ¿Sí? Entonces tu fórmula tendría que ser así. Lo voy a copiar, lo voy a pegar en el chat para no perderlo, porque lo que queremos hacer es una macro. A ver, déjame ver. Copio. Lo pongo en el WhatsApp. Y también lo voy a poner en el. ¿Dónde estás? Listo. Disculpen, ya está. Voy a borrar, como ya lo tengo guardado. Sí, vamos a crear la macro. Mira, vamos a crear la macro. A ver, ¿qué pasaría si hago esto? A ver, ojalá que funcione. Me voy a programador, escojo grabar macro. Me pongo, por ejemplo, clientes. Clientes. ¿Está bien? Le doy a aceptar. Ya está. Ahí está grabando, ¿eh? Entonces, ¿qué digo? Digo, vamos a poner la misma fórmula, ¿ya? Voy a poner la misma fórmula, pero la base de datos tiene que ser así, así, así y así, ¿no? Para que no se muevan los rangos, ¿sí? Esa podría ser la función. Le doy un enter y me sale 3.806. Muy bien. Entonces voy a detener la grabación. Listo. Ahora, la pregunta es, si yo lo que hice acá, ¿no? Utilicé, ojo, todos son referencias, no he puesto ningún valor entero ni nada. Si yo hago clic acá, pregunta, ¿se ejecutará la macro? Bueno, vamos a ver. Ejecuta la macro que se llama clientes, a ver, le doy a ejecutar y me sale, mira, 4.352. ¿Qué te parece? ¿Sí? Mira, lo que hizo simplemente es, como yo ya lo restringí, ya le puso los dólares, esto no cambia, este valor no cambia, solo que va a cambiar es el F2, ¿no? Entonces, lo que has hecho aquí simplemente es crear una macro para que te calcule todos los resultados. Cuando es A, aquí te sale cuando es B, y acá, si ubicas la celda aquí y le ejecutas la macro, ejecutar la macro de clientes, te sale el C, mira. F2, F3 y F4. ¿Ya? Bueno, se me acabó el. Nicolás, se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Perdón, disculpen. Se me acabó el tiempo. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Básicamente es en formato. Yo les sugeriría que lo usen en formato, sobre todo, mientras ustedes quieran aprender un poco más. Es eso, nada más, ¿no? Utilizarlo en formato. ¿Ok? Bueno, colegas, el tiempo es así. Se los dejo a ustedes. Y eso sería todo. Bien. Entonces, por favor, ahorita en este momento, procedemos a ingresar al aula virtual. ¿Sí? Vámonos al aula virtual. A ver. Listo, no hay tiempo para más, disculpen. Ingresen por favor al aula virtual en este momento y entren a la ficha que al día que se llama o a la opción que dice test de salida. Test de salida. A ver. Listo. ¿Ok? No se asusten porque es el mismo examen que dieron cuando ustedes entraron al curso. Y ahora tiene mucho sentido resolver porque ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? A ver, entonces, por favor, solamente son 15 minutos. Quizá lo hagan en menos tiempo, ¿no? Para poder terminar tranquilos. ¿Ya? En sus marcas, listos. Melody, tranquila. Y pueden comenzar. Ok. Sí, y por favor, vayan encendiendo sus camaritas, porque tú sabes que debo tomar una foto de grupo para la posteridad, para la.
para la jefa, que siempre quiere una fotito ahí saludando a todos. Ya. Vayan acomodando su camarita. Y por favor, vamos a rendir. Y ya pueden enviar su... Bueno, me están pidiendo enviar ese archivo de Excel, perdón, de Word, con sus capturas por WhatsApp. Si pueden hacerlo de una vez, mándenlo. O si no, por correo también, como ustedes deseen. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Muy bien. Tomo un poco de aire y vamos a iniciar con la prueba. ¿Ya? Suerte. Vamos. Hagamos el test de entrada. Perdón, el test de salida, ¿no? Test de salida, el último. Ajá, perfecto. Veo que están en curso, están dando el examen ahorita, ¿no? Muy bien. Nicolás, mira lo que ha sacado. A ver. Profesor, le he puesto test de salida y no me sale. ¿No sale? A ver. A ver, actualiza la página, quizá. Diseño mosaico. Ahí estamos. Allá. Ahora sí los veo, ¿eh? Ahora sí los veo. A ver, vamos a tomar unas capturas. Voy acomodando su camarita. Mi jefa me está indicando que no hay encuesta. No sé qué pasó. Dice, no hay encuesta. Ok, bueno, la jefa manda, pues. Solamente damos el test de salida nomás, ¿ya? Y eso sería todo.
Profesor, ¿tengo chance para volver a mandar otra vez? ¿Sí? ¿Mandar el test de salida? Ajá. No, es una Oye, sola vez. estos, segunda oportunidad, algo así. ¿Es en serio? A ver, qué raro. A ver, Me déjame revisar. pregunto. Ajá. Porque acá dice, a ver, bueno, yo lo mandé, no dice respuesta guardada, guardada, guardada. Después dice volver a intentar, tiempo restante, 5 minutos. Claro, es que todavía el tiempo tienes, todavía tienes tiempo, pero abajo dice enviar todo y calificar, creo que dice. Dice enviar todo y terminar. Sí, eso, para que termines. Ah, ya. Y si no, ¿puedo regresar a alguna pregunta anterior o no? Ya no puedo. Sí, si te falta tiempo, si tienes Sí. tiempo, sí. Pero ¿cómo hago para retroceder? No, no retroceda, vas a la pregunta que tú quieres revisar. Ah, ok. No, mejor mando nomás. No, no voy a hacer que me salga y la canción pierda el tiempo. Acá dice volver a test de salida. Ah, ya regresé ya. Gracias. Resolver eso, sí, está bien. Siguiente página. En serio, han mejorado bastante. Yo estoy viendo las notas, sí, ¿ah? Wow. Veo 19, veo un 20, varios 20, dos 20. Excelente, muy bien. Qué bueno, mi jefa estaba preocupada. Ojalá que apruebe, me dice. Tranquila, jefa, se han aprendido. Sí, ¿ah? Está bien, ¿ah? Hasta ahora la mínima nota es 11 y es aprobatorio, así que está bien. Todavía no hay ningún desaprobado hasta el momento, así que vamos, ustedes pueden. Ya está la prueba de salida, entonces la Ya. encuesta no va a haber, no va a haber aplicación de encuesta, ¿no, profesor? Sí, parece que no. No quiere. Bueno, no, no sé. La jefa me ha comunicado que no hay encuesta. Más bien, no se Correcto, correcto. vayan. Si ya terminaron el test de salida, a ver una peinadita, no sé, una acomodadita, enciende tu camarita. Porque el jefe, el director, siempre le gusta una foto cuando terminamos el curso, siempre al menos una foto. Vayan acomodándose, no sé. A ver, y activas tu cámara, por favor, para que todos podamos vernos. ¿Sí? Vamos, ya estamos terminando ya. Profesor, ahora sí. Ya, ahora ahí está William, perfecto. Profesor, ¿cuál es el correo para enviarle el Word? Ah, ya, es, lo pongo en el WhatsApp, ¿ya? Luis.campos11@unmsm.edu.p. Si ustedes no quieren enviar por WhatsApp, por correo, y lo quieren enviar por WhatsApp, mándelo por WhatsApp. Parece que ya está funcionando bien. Uy, Julio César está con un problema. Ok. A ver. Tranquila, le digo, vaya afuera y se va con su escoba. Nico.
profesor, esto ya me salió inclusive sí. La corregida de mi examen, la corrección uh-huh. del examen. Correcto. Y ahora, ¿cómo salgo? ¿Le he enviado o no? O sea, sí, ya he visto tu nota, ya veo tu nota aquí en el sistema. Ok, ahí. Sí. Muy bien. ¿Y de ahí qué hago? Nada, solamente un saludo para la cámara, para la foto de ley. Es todo. A ver, pero por favor, activen todo. A ver, Gloria, Mónica, David, Melody. No sé si será mucho pedir o no están en condiciones. Vamos, solo un momento, nada más. El jefe siempre pide una foto de ley. A ver, vamos a ver. A ver. Vayan encendiendo las camaritas. Solo es un minuto nada más. Ya, pero ¿cómo hago ya ahí? ¿Salgo? Sí, salir nomás. Ya terminó la... A los que les faltan todavía no activen, terminen su examen, su prueba. No queremos ver tu cara preocupada, no sé. Asustada. Recuerden que el test de entrada y el test de salida no tiene nada que ver con el promedio. Ya. Y bueno, y hasta ahora... Según lo que he visto, yo creo que todos van a lograr su certificado porque todos han hecho el gran esfuerzo de presentar sus evidencias y también han entregado sus prácticas. Así que creo que no va a haber ningún problema. Una consulta, profesor, es que llegaron a 100, ya no es necesario, ¿no? Mandar. No, ya no, porque ya tienen la máxima. El 100 para mí es como un 20. ¿No? Es como el 20. Ahora, si tú, profe, yo tengo 40, profe, yo tengo 50. Tranquilo, no es como un 10 tampoco. O sea, no es así. No es así. ¿Sí? Ya, listo. Ya tengo hambre. Quiero irme a hacer el segundo plato. A ver, activa tu camarita. Sí, activa tu camarita. A ver, Rosario. Te voy a seguir insistiendo. David, José. A ver, Lades, Diana. Quiero conocerlos. Ah, profe, usted me quiere conocer el último día. ¿Qué es eso? A ver. Es el único día que te voy a obligar a activar tu cámara, mira. Una peinadita, no sé, a ver. Ahí veo a Dávila. Ahí veo a Melody, Fabiola. Ajá. A Gloria, Ana María. Muy bien. Listo. No sé si alguien más va a activar su cámara o ya terminó. Lo que sí les voy a poder pedir un gran favor. No pongan la cara de preocupado en la foto, pues, porque valoran la foto. Una sonrisa, algo. Por un momento que sea. Sí, ya hemos terminado. Ya no me van a ver, ya. Bueno, a ver, un saludo, algo a la cámara. Un hola, adiós, para hacer la captura. A ver. Listo. Vamos a extrañarlo mucho, profesor. Oh, muchas gracias. Ustedes también. Son un buen equipo, ¿eh? Son un buen grupo. A ver, un saludo. Que no tape su cara, obviamente. Gracias, profe. Ustedes también capturen y manden al WhatsApp. Listo. Ya está, ya capturé. A ver, manden al WhatsApp todas las capturas. Sigan saludando. Muy bien. Entonces me despido. Un gusto estar con ustedes. Ha sido un placer. Y nada, que sigan con sus éxitos. Probablemente, porque esta no es la primera vez que hacemos con el Poder Judicial, el Centro de Informática hace varias capacitaciones. No sé si en este grupo está, cuando era presencial, hace unos cuantos meses, tuve un grupo de Poder Judicial también, que fue una despedida impresionante. Fuimos a tomar algunas copas por ahí, y fue excelente esa despedida. Ustedes son así, somos peruanos. Pues, ¿a qué peruano le gusta? ¿No? Tú sabes, sí o no. Bueno, me despido así. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Sigámonos cuidando. Gracias, profesor. Un gusto. Gracias, profesor. Bien. Muchas gracias. Gracias. Listo. Ha sido un gusto. Chao. Buena suerte. Chao. Chao, Rocco. Chao. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Dios los bendiga. Profesor, ¿la encuesta es ahorita? No hay encuesta. Me han dicho la jefa que no quieren encuestarme. Dice, no sé por qué. Bueno, ya acabó el juego del calamar ya. Listo, un gusto. Cuídense mucho. Gracias, buenas profesor. Noches. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias totales. Chao, gracias, profesor. Gracias, profesor.
Muchas gracias. Adiós. Chao.